En su origen, la Tierra era una masa de composición homogénea. Con el paso del tiempo, el planeta comenzó a perder calor y cristalizar rocas y minerales, cuya distribución ha sido heterogénea en función de su densidad y equilibrio químico. El hombre ha incorporado los minerales en su vida, desde las arcillas en los dibujos rupestres hasta refinadas aleaciones de distintos metales, para crear nuevas herramientas y aplicaciones. En este capítulo, junto al destacado doctor en geología y profesor de la Universidad Católica del Norte, Guillermo Chong, recorreremos el desierto de Atacama aprendiendo sobre la historia de los minerales y descubriremos que en nuestro país se encuentran algunos de los minerales más extraños y escasos del planeta. El diálogo de la geología con el hombre es uno de los diálogos entre la ciencia y el hombre más antiguo que se conoce. Y aquí tenemos un ejemplo en pleno desierto de Atacama. Aquí hay un taller lítico detrás mío, donde acabo de recoger estas dos muestras. Una es de sílice, un tipo de sílice que se llama jaspe. Y el otro es un percutor, que es redondo, y tiene perfectamente marcado en sus extremos los lugares donde machacaba la sílice. Estos dos elementos son los elementos que servían para fabricar las flechas que posteriormente eran usadas para cazar. La Tierra, como la conocemos hoy, se divide en núcleo, manto y corteza. La estructura interna del planeta se basa en la distribución composicional de los elementos según sus densidades, concentrándose en el núcleo aquellos minerales más densos, ricos en níquel y hierro. En el manto encontramos minerales compuestos principalmente de hierro y magnesio, y en la corteza se hallan minerales menos densos, que concentran mayoritariamente sílice, aluminio, calcio y sodio. El oxígeno es el elemento más abundante y disponible para asociarse con otros iones y formar minerales. Cuando la Tierra empieza a formarse y empiezan a aglomerarse en un solo cuerpo todas las partículas que hoy forman la Tierra y que en ese momento estaban dispersas en el espacio, por la fuerza de gravedad, ¿ya?, y por el girar de la Tierra, se van concentrando los elementos de acuerdo a su mayor densidad. Igual como si fuera una licuadora, los más pesados al centro, los más livianos afuera, ¿ya? Y en ese contexto, la parte más pesada de la Tierra, los elementos más densos, como el fierro y el níquel, están en el centro de la Tierra. Después siguen otros, como el fierro y el magnesio, que forman un manto, por ejemplo, en forma principal, ¿ya? Y después, en la parte más externa, están los elementos más livianos, los que quedaron más externamente, como el silicio y el aluminio. En la naturaleza, los átomos en su estado iónico se enlazan con otros iones para formar moléculas en estado sólido. Estas constituyen cristales minerales. La composición y geometría del orden atómico determinarán distintas especies minerales. Cuando se produce un proceso de mineralización, se generan los minerales que se van repartiendo según distintas temperaturas, según cantidad de fluidos, según cantidad de gases, según profundidad, etcétera, etcétera. Y cada una de esas condiciones es favorable para la depositación de cierto tipo de yacimiento. La clasificación más sólida para entender lo que es un mineral es aquella que los divide de acuerdo a su composición. Y en ese contexto los minerales se dividen en nativos, que son los minerales que se encuentran en su estado puro. Por ejemplo, un oro encontrado en forma de pepa en un placer, en un río, es un mineral nativo, por ejemplo, ¿ya? Después hay nitratos, hay cloruros, hay carbonato, hay sulfato, hay sulfuro, hay silicato. Esa es la definición en sentido lato, ¿ya? Y dentro de eso, los más abundantes en la Tierra son los silicatos, porque los elementos más abundantes en la Tierra son precisamente el oxígeno y el silicio que forman los silicatos. Las rocas se definen como cuerpos sólidos compuestos por un agregado de minerales. Los silicatos son los principales minerales formadores de roca. De este grupo destacamos olivino, piroxenos, anfíbolas, micas,
feldespatos y cuarzo. Los sulfuros, menos abundantes, ocurren localmente concentrando elementos de valor económico, como el cobre, la plata, el oro y el molibdeno. Los minerales nativos, aún más escasos, son monocomposicionales y se presentan en estado de valencia cero. Destacamos azufre, oro, plata, cobre, grafito y diamante. Existen minerales que son raros de encontrar en la naturaleza. Y son aún más raros de encontrar como yacimiento. Uno de ellos son los nitratos. Ahora, ¿qué cosa es un mineral? Un mineral es un cuerpo sólido que tiene origen natural, tiene una composición química definida y tiene una organización interna definida que muchas veces se refleja externamente formando cristales. Un conjunto de minerales define una roca y según su proceso de formación podemos distinguir en la naturaleza rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Los procesos geológicos están asociados a la formación de roca. Entonces están todos aquellos minerales que se forman por procesos ígneos, ya sea en el interior de la Tierra o en el exterior de la Tierra a través de los volcanes por la cristalización del magma. Están los minerales sedimentarios, que son aquellos que se forman por la destrucción de rocas preexistentes y que van precipitando determinados elementos que se concentran por otros procesos geológicos y forma minerales sedimentarios, las arcillas, por ejemplo. ¿Ya? Y finalmente hay otro tipo de minerales que son los metamórficos, que son aquellos minerales que están en una roca y que esa roca sufre acciones de presión y temperatura de gran envergadura. Entonces los minerales, por procesos químicos y por la acción de fluidos que se introducen en su composición, generan nuevos minerales. El ciclo de las rocas responde a transiciones entre sus ambientes de formación, y estos se pueden dividir en exógenos y endógenos. En ambientes endógenos, es decir, zonas profundas de la Tierra, un magma puede comenzar a cristalizar, dando origen a una roca ígnea intrusiva. Las rocas metamórficas también son características de ambientes endógenos. Su formación se debe a la transformación física y química de una roca preexistente, a presiones y temperaturas elevadas sin alcanzar el punto de fusión. Los procesos exógenos ocurren en la parte alta de la corteza terrestre. Un magma que arriba a la superficie será eruptado por un volcán, constituyendo una roca ígnea extrusiva o volcánica. En la superficie, las rocas que quedan expuestas a la erosión y meteorización comienzan a desintegrarse, generando sedimentos. Agua, hielo, viento y gravedad son capaces de transportarlos desde su fuente hasta un ambiente de sedimentación. Con el tiempo y enterramiento, este material se litificará, formando una roca sedimentaria. De este modo, el ciclo de las rocas lo podemos entender como un reciclaje constante de los materiales terrestres, pasando por procesos ígneos, metamórficos y sedimentarios. Los minerales se ubican en toda la Tierra, de tal manera de que si uno mira el suelo, está compuesto de minerales. Si uno mira las rocas, están compuestas de minerales. Si mira el océano, en el océano también hay minerales. O sea, donde quieras que tú extiendas la vista en la Tierra y fuera de la Tierra en el universo, están presentes los minerales. Los minerales componen el todo del lugar donde nosotros estamos. No es azar que la arena de una playa sea más gruesa que la de una duna, que un salar presente una zonificación composicional o que en el lecho de un río se acumulen gravas de un tamaño determinado. Alrededor de todo el planeta encontramos minerales que contienen todos los elementos químicos de origen natural, los mismos que encontramos en el cuerpo humano. Tú necesitas tomar agua, ¿ya? Pero igual necesitas, por ejemplo, hierro para el desarrollo de tu sangre. Necesitas potasio, necesitas sodio para tus músculos, ¿ya? Y necesitas una serie de otros elementos que están formando parte de los mecanismos, de las funciones de tu organismo. En el Salar de Atacama se encuentra una de las mayores reservas mundiales de litio. Chile,
además posee más de la tercera parte de las reservas cupríferas en el planeta. Estos factores hacen que en el país se centren intereses en la búsqueda y explotación de minerales. Sin embargo, con la explotación de estos recursos, inevitablemente se interviene la naturaleza, demandando grandes volúmenes de agua y energía. Sin los minerales, el 95% de los objetos que se usan en la vida cotidiana, ya sea en la parte doméstica, ya sea en la parte técnica o en cualquier otro evento, ¿ya? Sin los minerales esas cosas no podrían existir. ¿Ya? Desde un principio de los tiempos, las flechas estaban hechas de minerales, ya las herramientas estaban hechas de minerales y hoy día las naves que van al espacio exterior están hechas de minerales. Por lo tanto, la amplitud del uso de los minerales es tremenda. Se necesitan los minerales, por lo tanto, deben explotarse. Ahora, ¿cómo debieran explotarse? Debieran explotarse con mucho respeto por el medio ambiente. Los minerales están presentes desde el origen de la formación de la Tierra. Estos son fuente esencial de toda herramienta que utilizamos a diario. Mientras el hombre siga con su afán de descubrir nuevas posibilidades y formas de combinarlos, los minerales seguirán formando parte de nuestra vida. La experiencia en conversar con las rocas te da muchas respuestas a muchas cosas que incluso parecieran ser que son sacadas de alguna cosa mitológica. Pero indudablemente eso es una parte, como te dijera yo, intrínseca de la profesión. Las palabras de la geología son las rocas, ¿ya? Y el lenguaje de la geología es la tierra. Entonces, el tener el lenguaje para conversar con la tierra me parece que también es un regalo.